¿Sabías que podés elegir tu fragmento? Hace mucho que no leemos un fragmento y hoy vamos a leer un fragmento de Cuentos Terapéuticos de la historia de Doña Muerte a pedido de Mónica de San Juan, que nos pidió que leyéramos un fragmento de Doña Muerte, que es una de las 9 historias del libro Cuentos Terapéuticos, tomo 1, disponible en formato digital, en formato impreso y también con un pack de muchos ebooks que te conviene muchísimo por el precio. Y el pack este mes de septiembre va con un regalo extra. Así que no está en el flyer, que no está en la lámina, pero va con un regalo extra, con un ebook extra, que es El Camino a la Alegría. Así que vamos a leer a Doña Muerte. Doña Muerte, te cuento además, es uno de los seres entre mundos que es parte del oráculo entre mundos, del nuevo oráculo. Doña Muerte es una de las cartas. Sacó una bolsa de tela que guardaba en su corpiño y espolvoreó algo sobre mi cabeza. Luego me pidió que encendiera palo santo y me recomendó vestirme con ropas oscuras y trenzar mi pelo. Y no se olvide, mi niña, un par de polleras ayudarán también para que no se le peguen las penas. Con este polvo nadie podrá verla. La primera parada fue en la sala de terapia intensiva de un hospital infantil. La niña, entubada y conectada a una docena de aparatos, la miró con dulzura. Le extendió los brazos mientras mi vieja amiga le ayudaba a pararse posando un beso en su frente. La niña salió saltando y cantando alguna canción que le gustaba. Se tomaron de la mano y salieron antes de que llegaran sus padres. Los niños, dijo Doña Muerte, son el trabajo más fácil y más divertido. Todo es un juego. Ellos entienden, ellos saben dónde van, ellos vuelan y disfrutan. Conocen a todos los ángeles de por aquí y más allá. Son las familias quienes a veces tiran de sus alas, sus brazos y sus pies y no les dan paz. Usted, tranquila, mi niña, espéreme en los bancos fuera del hospital, yo la dejo y vuelvo. La segunda muerte fue en una estación de tren. Un hombre vestido de traje y con el celular en su mano yacía a la vera de las vías con su cabeza llena de moretones sobre un gran charco de sangre. Ella apoyó su mano en el pecho del hombre, murmuró un cántico apenas audible y se alejó del cuerpo así como había llegado. Su alma ya no está, dijo, y su corazón estaba petrificado antes de morir. Se lo han llevado los otros. Llegamos tarde. Doña Muerte, si quieres, está aquí. Hay un video completo con Doña Muerte. Lo puedes escuchar completo aquí en el canal de YouTube. Gracias por tu escucha atenta. Thank you.
Thank you.